Bueno, y aquí estamos con nuestro querido Martín. Muy buenos días, Normita. Hola, ¿cómo Martín? ¿Cómo muy bien. Estás? Por suerte, muy bien. ¿Vos bien? Bueno, sí, igual, muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo lindo. Contenta de estar acá. Y claro que sí, cómo no, que yo también. Vos, estás haciéndonos cosas lindas siempre. Lindas para los bombonazos que tenemos, que están cada vez más a full en el Facebook, en todos lados. Están es como que la gente se puso a hacer cosas, se puso a trabajar y nosotros les damos las ideas y las aprovechan. Yo no siempre divido la duda. Palabra artesano por lo sano que es el arte. Ah, mira. Es una buena manera de artesano. Artesano, exacto. Tal cual, es muy una bueno. Buena manera. Y de hecho, cuando uno tiene un problema o algo, la mayoría de los médicos te dicen, anda a hacer algo, distraerte. Algo para la mente. Que te, sí, totalmente, totalmente. Distraer la mente. Así y es. Las manos también, ¿no? Ponerse a hacer es cosas. Es una buena manera de distraerse. Che, qué lindo que está esto. Viste bien, hicimos unas libélulas. ¿Unas libélulas con qué? Con su Suprabón Hot Melt, que son estas barras ultra transparentes, que son espectaculares. Preciosas. Y las pistolitas de Suprabón también, que te voy a hacer un comentario. Hay que tener este tipo de pistolas, no cualquier tipo de pistolas. No. Porque hay otras pistolas que por ahí no son las pistolas o las que se deben usar porque no están bajo las normas de seguridad y esto va enchufado. Cuidado, y hay que tener muchísimo cuidado, cuidado con ese tipo de cosas. Sí, las herramientas siempre tienen que ser buenas. Además, con cuidado porque eso quema. Cuando sale, sale sí, caliente. Sí, y hay electricidad y por ahí compramos algunas medio berretongas. No, hay que tener cuidado. Sí. Pagar a lo mejor un poquitito más, pero... Sí, pero que, la seguridad ante tal todo. Tal cual. Te escuchamos, gracias, Martín. Normita. Bueno, ¿cómo les va? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Les voy a contar cómo es el tema. Ya les explicamos con Normita recién que vamos a trabajar con la Hot 1000 Ultra Transparentes, una muy buena pistola. Y les voy a hacer el dibujito en plano de la libélula para que ustedes lo puedan hacer rapidísimo en casa y puedan hacer unos souvenirs fantásticos. Mirá, vamos a hacer primero como una especie de circulito y otro circulito más, ¿bien? Y de acá vamos a tirar lo que va a ser el cuerpito de la libélula. Después vamos a hacer como un ojo, vamos a hacer otro ojo más exactamente igual y dos ojos más chiquitos. ¿Bien? Estas van a ser las cuatro alitas. Obviamente después por dentro vamos a hacer todo el chorreado de la barra de Hot Melt. ¿Para qué? Para darle esa forma que nosotros fuimos haciendo. Y después, una vez que hicimos esto, vamos a hacer como un puntito y lo estiramos, otro puntito y lo estiramos, que van a ser las antenitas. Bueno, dicho esto y explicado, yo se lo voy a dejar acá a Giselita, que es nuestra productora, que es un bombón, para que ustedes puedan llegar a tener el diseño si es que lo necesitan. Bien. Ahora, paso siguiente, van a trabajar sobre la mesada de casa un vidrio o una plaquita metálica como en este caso. La mesada de casa está perfecto. Vamos a tomar la pistola y vamos a hacer entonces esos diseños que les dije. Detalle, si ustedes no se animan a hacerlo así a mano alzada o algo, colocan un vidrio con el diseñito debajo y se ayudan con el diseño. Entonces, fíjense, vamos a arrancar con el cuerpito. Hacemos la cabecita como bien les dije y estiro. Y acá me vengo otra vez para hacer el cuerpito. ¿Bien? Esto va a ser el cuerpito de la libélula. Vamos a hacer entonces esos ojitos que les contaba recién. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Y así. Lo mismo, los otros dos ojitos que son los más chiquititos, que van a ser para las otras alitas más chiquititas. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos armadito esto, no hay que esperar secar nada, ¿eh? Esto así como está, vamos a tomar distancia con la pistola, ¿ven? Apoyo ahí, tomo distancia y empiezo a rellenar todo lo que va a ser la parte interior de las alitas para que tengan cuerpo, para que tengan forma, ¿bien? Para que se sostengan. Así vamos a repetir las cuatro alitas. Y ahora las famosas antenitas que les decía es un puntito y estiro, un puntito y estiro, ¿bien? Esto lo van a dejar, ¿cuánto? Nada, son 2-3 minutitos, nada más para que se seque. Un secreto, un tip, si quieren hacerlo más rápido porque están haciendo souvenir, lo llevamos debajo de la canilla, ya que estamos en la mesada de casa, y lo mojamos, que no pasa absolutamente nada, quedan súper cristalinas igual, y lo que van a hacer es que se enfríen mucho más rápido. Miren, yo acá tengo, para que las puedan ver, vamos a hacer esto a un lado, ven las alitas, como tienen que ser. Acá tenemos los cuerpitos, ¿bien? Entonces lo que hacemos que es después colocar un poquitito de pegamento y vamos a hacerlo hacia acá y colocar la alita y sostener un cachito, ¿para qué? Para que se quede agarrada en la forma que yo necesito, ¿bien? Lo mismo vamos a hacer
con las otras tres alitas restantes y las más chiquititas. ¿Ven? Como yo tengo acá, vamos a sacar los hilitos también, que eso es importante, y vamos a pegar las otras alitas debajo, ¿ven? Para que nos quede bien agarrada la libélula. Y después, obviamente, un poquitito de pegamento y las dos antenitas. Les va a quedar así como yo tengo acá. Y les cuento un secretito más, para que sea fácil y vean que arreglamos todo con las barritas transparentes. Yo agarré un pedacito de alambre, lo enrosqué y con el mismo pegamento, puse un poquito de pegamento, hice presión y ahí ya me quedó el alambre. Entonces, con eso mismo, utilicé el tronco. ¿Para qué? Para disponer todas las libélulas y que ustedes puedan, sin ningún tipo de problema, retirarlas y entregarlas en algún cumpleaños, un bautismo, como quieran. Y Normita, buena la idea. Vos me diste una idea que está muy buena. Sí, lo estábamos viendo. Exacto, de los tronquitos. A mí me gusta esa cuestión rústica o no, pero los tronquitos los podemos pintar de plateado, de dorado, blanco, como bien dijimos. Un blanco, ponerle un gibré. Exacto. Y es lo hacemos como un ornamento para decorar, o si no, como un souvenir, perfecto. Pero es súper rápido armarlas, la verdad que es facilísimo, es pegamento, tac, tac, tac. Y lo importante es que tengan cada piecita ya hecha. Siempre después sobre una chapita de aluminio. Un vidrio, la mesada de casa, donde ustedes quieran. Y ahí ya listas las libélulas. Divinas, me encanta, precioso. Facilísimo. Gracias, Martín. Norma, por favor, gracias a vos. Nos vemos la próxima. Dale. Bueno, y ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos enseña a hacer un lindísimo cuenco en cartapesta.